Buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy es el primer evento, el evento con el que iniciamos este año con actividades del proyecto PAPIT, el desarrollo humano y la seguridad humana en el orden mundial del siglo XXI. Y para mí hoy es un honor abrir, inaugurar este ciclo de eventos académicos con Diana Luna. Les cuento brevemente, Diana Luna fue becaria en el proyecto de investigación, becaria tesista. Se tituló con mención honorífica hace unos días y ella tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de convivir en los campamentos saharauis hace algunos meses. Le gusta mucho la fotografía, es muy buena. Y entonces yo le pedí que por favor, como becaria del proyecto, como integrante del proyecto, nos narrara esa experiencia a través de imágenes, imágenes propias. Tengo entendido que todas las imágenes que va a mostrar son de ella. Y Adriana Franco, quien también es integrante del proyecto PAPIT, va a hacer un breve comentario sobre los saharauis, sobre la dinámica mundial, un poco más desde la perspectiva académica. Braulio es también integrante del proyecto, es un becario. Entonces, bueno, en realidad todo este evento, como ustedes pueden ver, pues es de integrantes, becarios, estudiantes y académicos del proyecto PAPIT. Y a ustedes les agradezco mucho por estar aquí. Entonces, sin mayor preámbulo, le voy a dar la palabra a Braulio, quien va a moderar la mesa. Hola, buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sean bienvenidos a esta charla, Desafíos para la Seguridad Humana en los Campamentos de Refugiados Saharauis, un acompañamiento fotográfico que se realiza, como bien lo menciona la doctora, en el marco del proyecto PAPIT, el Desarrollo Humano y la Seguridad Humana en el Siglo XXI, dirigido por la doctora. Tengo el gusto de poder presentar el día de hoy con ustedes a dos grandes compañeras y colegas, dos mujeres extraordinarias. De primera instancia, a Diana Luna, que nos narrará su experiencia y acercamiento a una de las tantas realidades que el día de hoy luchan día tras día porque se les respete y se les reconozca por hacerse de un espacio con dignidad. A través de su lente ha logrado capturar un poco de la cotidianidad de los campamentos de refugiados saharauis y hoy lo comparte con nosotros. Acto seguido, Adriana Franco aportará comentarios al respecto, nos dará un breve panorama de la situación geopolítica de la región y algunas reflexiones acerca de la situación de los refugiados saharauis. Sin más preámbulo, pasaré a dar lectura con el currículum o la semblanza de Diana Luna. Es licenciada con mención honorífica en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciada en Negocios Internacionales en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Fue parte del comité organizador a nivel internacional del Coloquio Estudiantil sobre Identidades en América Latina en su edición tercera, cuarta, quinta y sexta. Ha participado en talleres de asesoramiento para comisariados de bienes comunales en la región de la Cañada Oaxaqueña. Ha colaborado con diversas asociaciones y ha sido ponente en diversos encuentros, entre los que destacan la economía de la explotación y los desarrollos alternativos organizada por la CLACSO, el Movimiento Campesino de Liberación y la Central Autónoma de Trabajadores de la Argentina, realizada en Monte Carlo, Argentina. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Diana Luna. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hola. Es muy grato para mí estar en este espacio académico, que se aprovechen estos espacios justamente para la discusión de algunos temas que han tendido a ser invisibilizados, ¿no? Como el que hoy nos reúne. Por eso agradezco muchísimo a la doctora Sandra Gianetti y por supuesto a la maestra Adriana Franco, ambas mujeres excepcionales, a las que aprecio muchísimo. Y pues bueno, también gracias a todos los que están aquí, a todas las compañeras y compañeros que vienen a escuchar un poquito de este relato. Y de forma especial a las y los becarios del proyecto PAPIT, porque considero que son una parte fundamental en estos espacios. Lo que intentaré hacer es relatarles brevemente una parte de la historia del pueblo saharaui y la situación que se vive actualmente en las zonas ocupadas y en las zonas liberadas. De tal forma, digamos, que podamos crearnos un, un, un,
preámbulo general sobre la situación y, bueno, quizá más de uno nos llame la atención y podamos seguir construyendo y aportando de múltiples formas para esta causa. Bueno, espero que no se queden muchas cosas fuera. Y sí, bueno, tenemos aquí a nuestra especialista en África, la maestra Adriana Franco, pero además tenemos compañeras del colectivo Amigos por un Sahara Libre, a las cuales agradezco muchísimo su presencia. Así que bueno, si algo se va quedando, seguro podremos irlo incorporando de forma colectiva. Y bueno, también agradezco, aunque no están aquí porque no están en la Ciudad de México, a mis compañeras que formaron parte también de la Comisión Mexicana que visitó los campamentos de refugiados en noviembre del año pasado, porque siempre han estado pendientes. De pronto ahí cuando se me iban algunas cosas, fueron de mucha ayuda. Y bueno, en realidad la mayoría sí son fotos mías, pero hay 3 o 4 que me prestaron. Entonces hay que darles el reconocimiento. No son fotos profesionales, o algunas son rescatables quizá, pero el objetivo es que vayamos ilustrando un poco la historia que les voy a contar, ¿no? Porque eso es una historia. Vamos a tratar de que sea pues dinámica y de que sea breve, más o menos. Bueno, creo que es importante comenzar por ubicar el Sáhara Occidental, el territorio saharaui. Se encuentra en la parte norte de África, al norte tiene a Marruecos, frontera con Marruecos, al noreste, nororiente, está Argelia, es una parte muy pequeña en realidad, y al sur y suroriente está Mauritania, del otro lado se encuentra el Océano Atlántico. Hay quienes consideran que este pueblo tiene una historia o nace aproximadamente hace unos 3.000 años. Es un pueblo beduino de tradición nómada, que sin embargo desde el siglo XV comienza a establecer relaciones comerciales con potencias europeas. Sí. Digamos, en este periodo no causa mucho interés para España, por lo que especialmente Francia e Inglaterra hacen algunos intentos por colonizarlo desde este periodo, o bueno, por controlar, digamos, el espacio. Sin embargo, digamos, el pueblo saharaui es un pueblo que se ha mantenido en constante pie de lucha y debido a las dinámicas un tanto violentas que establecían estas dos potencias, pues nunca lograron instalarse más bien de forma permanente. No es hasta el siglo XIX que España, quizá esto les suene un poco conocido, hablando con jefes de tribus, porque además son un pueblo que se compone de distintas tribus, logra hacerse del territorio y entonces entre 1884 y 1886 comienza formalmente el periodo colonial. Y bueno, de esta manera es que se le imponen ya barreras pues imaginarias, digamos, al pueblo saharaui. Recordemos también que el interés de Francia es muy interesante porque está en una zona de dominio francés. Toda esta parte norte en realidad está dominada por Francia, pero está como el puntito negro que es el Sáhara Occidental, ¿no? De dominio español. Bueno, ya para los años 50, luego de que viene todo este periodo colonial, para los años 50, como sabemos, comienzan los procesos independentistas en el norte de África, perdón, en la región de África y Asia. Esto, digamos, genera también cierto revuelo en la sociedad saharaui y, sin embargo, desde este momento ya vemos interés por parte de Marruecos de anexarse el territorio. Y lo que hace es, como en colaboración con España, empieza a implementar operaciones contra la resistencia. Sin embargo, digamos, ninguno de los dos tuvo un logro mayor, el pueblo saharaui no logró liberarse y Marruecos tampoco logró anexarse en este periodo el territorio. Y fue hasta 1965 que Naciones Unidas declara que el pueblo saharaui tiene pleno derecho a la autodeterminación, por lo que hace un llamado a España para que este se retire del lugar, pero asegure justamente que este espacio, que se cumpla este derecho, ¿no?
Bueno, discursivamente España siempre mantuvo esta idea, ¿no? De que el Sáhara sí se iba a poder, iba a poder decidir si quería ser parte, anexarse al, al territorio marroquí o quedarse fuera. Y sin embargo, nunca se concretó, ¿no? El rey de Marruecos, Hassan II en ese entonces, ya había expresado abiertamente, como les comentaba, su interés por anexarse el espacio bajo un arcaico y aún existente imaginario expansionista y unificador. No obstante, también bajo el liderazgo de Basiri en ese entonces hubo una importante resistencia. Y aquí es importante también mencionarles que desde ese entonces operaciones de desaparición forzada ya tienen parte en el proceso, porque por ejemplo Basiri, que fue el gran líder de este periodo independentista, desapareció en 1970 y hasta la fecha no se sabe en dónde, pues cuál es su paradero más bien. Bueno, bajo presión internacional también, luego de 5 años de este llamado de Naciones Unidas en 1970, España comienza a hacer un censo a partir del cual pueda, digamos, llevar a cabo este referéndum. Sin embargo, digamos, fue complicado porque había mucha resistencia por parte de Marruecos, sobre todo, aunque todavía no ingresaba plenamente al territorio. Y para responder, digamos, en 1973 se crea el Frente Polisario, que es el Frente Revolucionario del Pueblo Saharaui. Pero bueno, a pesar de que había presión y a pesar de que había resistencia y lo que se buscaba era el referéndum, en 1975 el rey de Marruecos echa a andar la Marcha Verde, que es una estrategia a través de la cual se tratan de incorporar aproximadamente 350.000 marroquíes a territorio del Sáhara Occidental, para que de esta forma, digamos, se pudiera como asegurar, ¿no?, el triunfo del referéndum a favor del territorio marroquí. Pero esto en realidad fue un disfraz que se acompañó de unos 25.000 militares que lo que hicieron fue callar y exterminar a la población saharaui, intentar exterminar en realidad porque nunca lo lograron. Y bueno, al mismo, casi de forma simultánea, empezó a haber mucha presión por parte de Marruecos, y por ahí también hay quienes afirman que Francia y Estados Unidos tuvieron un papel importante para que en el hecho de muerte de Franco en 1976, el 14 de noviembre, se firmaran los acuerdos, no, de 75, perdón, se firmaran los acuerdos tripartitos, que son un acuerdo que se elabora al margen total de la ley, en secreto, nadie sabe exactamente qué es lo que dice ese acuerdo, pero lo más importante es que, digamos, respalda la división de este territorio y a través de este España sale, pero le da una parte a Marruecos y una parte a Mauritania. Como que cede la soberanía, pero en realidad no tiene ningún efecto legal. Así, unos meses después, el 26 de febrero de 76, luego de que se firmaran estos acuerdos tripartitos, sale el último soldado español y de esta forma, digamos, cambia el frente de lucha, ¿no? De estar resistiendo contra la fuerza colonial, se pasa a luchar contra la fuerza ocupante, que en ese momento fue Marruecos y Mauritania. Ese mismo año, estos dos personajes bombardearon con fósforo blanco y napalm, armas prohibidas porque son brutales para los civiles, queman la piel y llegan a deshacer los huesos. Y ellos lo que hicieron fue un genocidio que conocemos como el genocidio de Umdraiga, y en este se calculan que aproximadamente 2.000 mujeres y niños murieron y otros miles más de hombres. Esto lo que provocó, pues evidentemente, fue la respuesta del Frente Polisario también, quien el 27 de febrero proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Justo también es importante este evento porque el día de ayer se cumplieron 43 años de esta proclamación. Y bueno, así comienza una cruenta guerra contra Mauritania y Marruecos,
Y sin embargo, gracias, digamos, a la presión internacional, 2 años después, en 1978, Mauritania sale reconociendo, digamos, al pueblo saharaui y renuncia evidentemente a su pedazo en el pastel, pero este es ocupado por Marruecos. Y esta guerra contra Marruecos se extiende hasta 1991, cuando la ONU, gracias a la resolución 690, de la Asamblea General, se crea la MINURSO como la herramienta para preservar la paz y para asegurar el referéndum. Pero, bueno, evidentemente hay que recalcar que la guerra contra Mauritania se hace desde dos planos muy dispares, pues Marruecos tenía mucho mejores armas, tenía aviones, tenía todo, pues ya un aparato estatal consolidado, digamos, mientras que el pueblo saharaui, digamos, estaba un poco más pues abandonado a su suerte, ¿no? Y a pesar de eso, fueron capaces de hacerse de múltiples estrategias militares y gracias también a su dominio en el desierto fue que pudieron resistir. Sin embargo, bueno, evidentemente, pues es aún un rival muy fuerte y entonces lo que sucedió es que empezaron a como expulsar a la población, ¿no?, saharaui. No todos, digamos, se vivía un escenario de violencia muy fuerte en el Sáhara Occidental, entonces lo que empiezan a hacer pues es a salir, ¿no?, sobre todo las cabezas del movimiento. Empiezan a salir y el único lugar que podríamos decir que es seguro es la frontera de Argelia. Y ahí es donde se instalan, muy cerca de Tindouf, los campamentos de refugiados de los que vamos a hablar. Y sin embargo, otros tantos pues no pudieron salir, ¿no? Y si salieron, murieron en el trayecto hacia el exilio, digamos. Se calcula que entre los primeros 10 años de ocupación hubieron al menos 3.500 desapariciones forzadas. Y bueno, otros murieron, como ya lo dijimos, fueron presos, fueron torturados. Y además, pues lo más, digamos, representativo es que fueron separados de sus familias, ¿no? A pesar de estar en un lugar muy cercano entre las zonas ocupadas y las zonas liberadas, ahí no hay posibilidad, ¿no?, de que las familias se reúnan. Bueno, se trata entonces de un problema que justamente ya decíamos cumplió 43 años, siendo así la situación mundial de refugiados más prolongada, la segunda situación más prolongada del mundo. Y bueno, el propósito, como podemos ver, y ahorita quizá nos va a quedar más claro con lo que vamos a ir viendo de la situación en las zonas ocupadas, es que lo que se busca es como una limpieza étnica, ¿no?, de tal forma que Marruecos pueda tener pleno dominio sobre la zona. Y bueno, antes de pasar a la cuestión de las zonas ocupadas, quisiera mencionarles a una serie de actores que son fundamentales para comprender la prolongación de este problema. Bueno, por un lado tenemos a Francia. Gracias a los estrechos lazos que mantiene con Marruecos, hay lazos muy fuertes de cooperación política. El mismo gobierno francés, en sus páginas oficiales, demuestra que es el principal financiador, digamos, de Marruecos, y este financiamiento especialmente se dirige a la implementación de determinadas políticas públicas, pero además es el segundo socio comercial más importante de Marruecos, después de España. Y bueno, esto se suma a las múltiples empresas francesas que están explotando los recursos del territorio saharaui. Y bueno, es esencial este actor porque gracias a su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, ha logrado bloquear múltiples veces, digamos, el avance en esta discusión. El otro actor fundamental, evidentemente, es España. Gracias a los estrechos lazos también comerciales, España es el principal socio comercial de Marruecos, pero además, a la inversa, Marruecos, luego fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos, es, digamos, el socio más importante. Bueno, España evidentemente es determinante porque ignoró su obligación en el proceso de descolonización, ¿no? Y aún ahora lo continúa ignorando. Cuando la gente le pregunta a distintos
personajes del gobierno español qué es lo que pasa con el Sáhara Occidental, se limitan a contestar que es un asunto de Estado del cual no se va a hablar, ¿no? Es algo que se negocia de forma interna, como el acuerdo tripartito, ¿no? Evidentemente. Pero conforme a derecho internacional, España sigue siendo la potencia administradora, es el encargado de asegurar que justamente este proceso tenga lugar de forma pacífica. Pero bueno, la conveniencia, y hay algunas personas también que sostienen que las relaciones de chantaje que se mantiene con Marruecos, en donde estos últimos, digamos, a cambio de esta cooperación, asegura el control en el paso de drogas, asegura en el control de paso migratorio y evidentemente la cooperación con la Unión Europea. Y bueno, por esto, digamos, no hay un gran avance en España, a pesar de que tiene una gran población activa pro-saharaui y una comunidad inmensa de saharauis, pero bueno. Otro de los actores muy importantes es evidentemente la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Porque es el marco a través del cual se han podido dar los pasos, digamos, más significativos, ¿no? De entrada con la resolución 1514 de la Asamblea General que se da en 1970, en donde se señala que justamente el territorio saharaui es un territorio pendiente de descolonización, no autoadministrado y por lo tanto reivindica este derecho y hace el llamado a España, y frente a la opacidad de España, en los siguientes años, 1965, 66, 70, 72, 73, se vuelve a hacer este llamado desde Naciones Unidas, ¿no? Al que evidentemente poco caso se le hace. En 1975, por otra parte, el Tribunal Internacional de Justicia, como resultado de una opinión consultiva, declara que no hay evidencia material ni existencia de información que demuestre lazos legales entre el Sáhara y Marruecos. Bueno, en ese entonces también de Mauritania, ¿no? Pero ahora especialmente de Marruecos. Por lo que es válida la aplicación de la resolución 1514. Todo esto, a pesar de que es muy positivo, digamos, se ha visto entorpecido múltiples veces, ¿no? Y también tenemos unos actores muy cuestionables dentro de esta organización, como es la MINURSO, ¿no? La misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, porque pareciera que lo que menos hace es la vigilancia de los derechos humanos en esta área. Y bueno, eso es patente en la cantidad de hechos violentos que podemos encontrar, sobre todo en las zonas ocupadas, ¿no? Pero bueno, también en las zonas liberadas, que no tanto tienen que ver con violencia física. Y bueno, recientemente quiero traer a colación un actor que me parece va a ser fundamental, que es Estados Unidos, porque, digamos, ha sido un motivo de disputa grande, pero este año se ha retomado el interés estadounidense porque en el Sáhara Occidental se respeten los derechos fundamentales, lo cual va a ser muy interesante de ver, va a ser interesante ver cómo avanza, porque además, digamos, el grupo representativo de Estados Unidos que fue hace unos días al Sáhara es representante de la extrema derecha. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Ahorita voy a mencionar algo que quizá nos haga ruido. Y bueno, este año también se han dado pasos importantes dentro de la Unión Africana, porque decidió realizar la primera reunión del mecanismo africano sobre el Sáhara Occidental con el objetivo de hallar una solución pacífica en aras de la autodeterminación, de la misma manera que para marzo está programada una reunión entre el Frente Polisario y Marruecos, de tal forma que se puedan retomar los procesos de negociación que habían sido suspendidos hace 6 años. Y bueno, cabe resaltar que lo que buscan los saharauis es que se aplique el derecho internacional y así ellos tengan la oportunidad de ejercer el derecho a la autodeterminación. Mientras que Marruecos, digamos, bajo un discurso que apela al rechazo por una división identitaria, ¿no?, de un pueblo que nunca se ha identificado con él y en este afán expansionista, que va más allá, de hecho, del territorio saharaui, pues lo que hace es ofrecer autonomía, pero asegurando la soberanía del territorio, ¿no? Bueno, ahora sí podemos pasar a platicar un poco de qué pasa en las zonas ocupadas y por qué es muy importante subrayar el peso del tema de los derechos humanos en este tema, en este caso.
Bueno, de entrada, ¿qué hallamos en esta zona? Vamos a empezar por lo que lo vuelve atractivo, digamos. Tiene una posición muy importante, justamente, bueno, está en una zona francófona, pero es un pueblo que habla español, tiene acceso al mar, digamos, es un territorio, pues, considerablemente grande y otras cosas, ¿no? Pero, digamos, hay una serie de riquezas que son muy importantes. Desde mi punto de vista, el más relevante es el fosfato. Al fosfato ya se le ha pronosticado poco tiempo de vida. Desde los 80s hay estudios que demuestran que de hecho ya viene en declive. A pesar de que hay fosfato, digamos, en muchas partes del mundo, este se concentra en unos cinco lugares. Y una de las reservas más importantes justamente está en el Sáhara Occidental y en Marruecos. Evidentemente esto es muy importante para Marruecos porque actualmente aporta el 10% de su Producto Interno Bruto, de puro fosfato, de ingresos por la venta de fosfato. Y bueno, además es muy interesante porque mientras en los años 50 se extraían aproximadamente unos 5 millones de toneladas, hasta hace unos años, en 2016 me parece, el propio Ministerio de Energía de Marruecos daba datos que llegaban a los 26 millones de toneladas. Es decir, hay una diferencia abismal entre la cantidad que se extrae ahora y la cantidad que se extraía hace unos años, ¿no? Cuando todavía no era el país ocupante. Bueno, como dato interesante, aquí viene la parte estadounidense, es que el principal comprador de fosfato de Marruecos es Estados Unidos. Entonces, quizá por ahí, entre otros frentes, habrá que ver cómo camina el asunto. Bueno, también encontramos hierro, encontramos uranio, petróleo, incluso oro y otros elementos que son un tanto extraños, por lo cual es muy interesante el lugar. Y por otro lado, digamos, tiene una riqueza marítima muy interesante, ¿no? Una cantidad de peces impresionante. Y también aquí hay una diferencia importante, ¿no? Ya que tan solo en 25 años Marruecos ha alcanzado a explotar hasta 13 veces más de lo que explotaba España cuando era la potencia colonial de este lugar. Y bueno, de hecho, la ruta comercial más importante para los saharauis está en este borde del Atlántico. Bueno, esto por parte de los recursos naturales, digamos, de lo que hace interesante el territorio. Pero ahora hablemos de ¿a qué se enfrentan los saharauis en el territorio ocupado, ¿no? Un territorio del que no pueden salir. De forma general lo podemos resumir como un contexto de exclusión, de violencia, de discriminación, de represión y de hostigamiento, ¿no? Cotidiano. Comencemos con el asunto de la represión, que me parece que es de los que más hace ruido, ¿no? De los que más llega a hablarse. Sobre todo en estos últimos años, frente al nulo avance en el proceso de paz, el pueblo saharaui se ha levantado en constantes protestas pacíficas. Esta cuestión de las protestas pacíficas es muy importante porque es una característica permanente del pueblo saharaui. Nunca apelan a la violencia, ¿no? Ellos pudieron haber tomado las armas otra vez, independientemente de cuáles sean las condiciones en las que se encuentran. Y sin embargo, cuando hablas con ellos, esa no es la opción más viable, ¿no? Han ido creciendo y la violencia también ha ido en aumento, ¿no? Sobre todo bajo la justificación de que estas son manifestaciones no autorizadas, aunque en contraste, pues lo que sí estaba súper autorizado es el ejercicio de la violencia, ¿no? Que sobre todo ha ido creciendo en temas, hacia la mujer, porque además saben que la mujer es un pilar muy importante de la sociedad saharaui. Tienen estrategias diversas, ¿no? Bloqueos informativos, tienen estrategias mucho más violentas, ¿no? Como la amputación de dedos, el índice o el medio, especialmente para evitar la señal de victoria. Tratan de prohibir la difusión de ciertos documentales, por ejemplo, etcétera, la entrada de observadores de derechos humanos a esta zona, entre otras cosas. Una de las muestras más significativas fue la de Gdeimisik en 2010. Gdeimisik significa dignidad y se trató de un levantamiento pacífico de un campamento que empieza, digamos, con unas 10 jaimas. Las jaimas son por ahí, van a ver como unas casitas con lona, como de lona, son las casas saharauis, digamos. Empiezan unas 10, pero
Unos días después llegaron a ser hasta 20.000 personas las que estaban dentro de este campamento que se instaló a unos 12 kilómetros de la capital del Sáhara ocupado del Ayun. Bueno, esto es muy significativo porque fue una protesta pacífica única en su tipo, con un nivel de organización impresionante, con una muy relevante participación de los jóvenes y las jóvenes en este proceso. Y sin embargo, una mañana, a las 5, me parece que 5, 5 y media de la mañana, el ejército marroquí ya los había rodeado completamente, es decir, lo que quería era evitar la salida de todos y todas, y empieza a entrar de forma muy violenta para desmantelar este campamento, otra vez pacífico, ¿no? Hay algunos especialistas, como Chomsky, que quizás es el que más nos suena, que dicen que de hecho la primavera árabe nace aquí en 2010. Bueno, pero hasta ahora se calculan unos 2.000 detenidos por la protesta, más de 100 presos políticos, torturados en cárceles, no hay un número exacto de desaparecidos, y bueno, como dato interesante, nunca, nunca hubo contacto con MINURSO. Bueno, de la misma forma se han encontrado múltiples fosas. En 2003 se hallaron dos en la zona minada, es decir, una zona de muy difícil acceso, en donde se encontraron 16 cadáveres, dos de ellos de menores de edad. Y bueno, se calcula que en este periodo de ocupación van aproximadamente 5.000 desapariciones forzadas. La mayoría en los primeros 10 años, como recordamos con el dato que les di hace rato. Bueno, también hay hostigamiento y vigilancia permanente, no solo para los saharauis en su vida diaria, sino para aquellas personas que logran ingresar a las zonas ocupadas. Todo el tiempo te están grabando, la policía siempre está vigilando, entra a la casa de los saharauis cuando quieren, los reprime cuando quieren, y bueno, sobre todo, digamos, por ejemplo, si encuentra algún vínculo con la causa saharaui y estás dentro, pues también eres víctima de un hostigamiento impresionante. Y bueno, finalmente, pues viven siendo discriminados y sometidos al empobrecimiento y a la marginación. De hecho, muchos niños y niñas son educados en casa para evitar justamente que se expongan a este escenario de violencia, pero además porque de entrada no hay universidades en las zonas ocupadas. Y por otro lado, pues hay una negativa al reconocimiento identitario, digamos, de este pueblo, ¿no? Así que en este país, digamos, la rebeldía es el día a día, ¿no? Pero también el peligro es algo constante. Y bueno, finalmente, para no aburrir más, vamos a pasar rápidamente a hablar de cuál es la situación que se vive en los campamentos de refugiados específicamente. Primero quiero hablar de los principales desafíos, que me parece muy importante. Bueno, de entrada se calcula que habitan entre 200.000 y 300.000 saharauis en los campamentos, y como sabemos, pues básicamente un campamento de refugiados vive de la ayuda humanitaria. Los alimentos, las medicinas, los recursos básicos llegan de esta manera, sin embargo, pues tienden a ser insuficientes, ¿no? Sobre todo en una población tan grande como esta. Así, a cada familia se les otorga un tanque de gas de los pequeños, que son como 9, 10 kilos, ¿no? Kilos. Cada 15 días, y digamos, el principal reto que está en el agua, que se les entrega cada 20 días, normalmente, de acuerdo a lo que yo platicaba con la gente, es un tinaco de los pequeños, que son como 400 litros. Haciendo mis cuentas, esto significa más o menos 5 litros de agua diarios para familias como la mía, que son 4 personas, 2 pequeños y 2 grandes, lo cual es brutal porque es insuficiente. En México, para que nos demos una idea, consumimos aproximadamente, según Conagua, más bien, más de 300 litros diarios. Y bueno, esto también es preocupante y es una invitación a que repensemos, porque México es de los más consumidores, ¿no? Pero bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se recomienda al menos 20 litros de agua por día para cada persona. Es decir, en los campamentos de refugiados se tienen 3 o 4 veces menos de la cantidad mínima necesaria recomendada. Bueno, en cuanto a comida, su alimentación consiste en algunos granos básicos, ¿no? Arroz, frijol, lentejas, trigo. Comen también pan, comen carne, ¿no? Especialmente de camello. De vez en cuando comen res, menos veces cabra.
aunque tienen, casi todos tienen cabras, comen pollo, atún, un poco de verduras, no muy variadas, leche y por supuesto, y más importante, el té, ¿no? Que tiene un valor social y cultural muy significativo para la sociedad saharaui. Para, digamos, atender esta demanda de alimentos, se recibe un kilo de azúcar, un kilo de lenteja, un kilo de arroz, un litro de aceite, 6 kilos de harina mensuales, y normalmente es por niño. Sin embargo, en los últimos 3 meses ha habido una reducción, porque el Programa Mundial de Alimentación, que digamos se encarga de llevar la mayor parte, ha manifestado escasez de fondos. Entonces, lo que ha decidido es reducir la cantidad destinada al Sáhara Occidental. Pero tranquilos, porque esto se puede poner peor, pues espera que las cosas para el siguiente año sean más duras, porque se calcula un déficit de unos 9.2 millones de dólares. Actualmente, debido a esta situación, al menos el 30% de los niños viven en condición de desnutrición, y en cuanto a las mujeres es un porcentaje similar. Hay medicinas, las medicinas tienden a ser insuficientes, se encuentran, tienen hospitales, pero de pronto pues hay evidentes desafíos por la falta de ciertos materiales, ¿no? La imposibilidad de realizar operaciones, digamos, de riesgo, entre otras cosas, ¿no? Se ha calculado que lo que los campamentos de refugiados necesitan al menos para sostenerse cada año son unos 40 millones de dólares. Y bueno, finalmente quiero hablar de uno de los principales desafíos, de los más significativos, que tiene que ver con el muro de la vergüenza, que es una fortaleza verdaderamente. No tengo una foto del muro, pero tengo una foto de la representación del muro. Y bueno, para empezar… Ahí está. A ver, les voy a explicar rápidamente. Por ahí lo vemos, ¿no? Este es un gran desafío porque se trata de una de las zonas más contaminadas en el mundo de minas antipersonal. Se calculan que tienen aproximadamente 7 millones de minas repartidas entre el muro y, digamos, el muro es esta parte, ¿no? Y 2 kilómetros hacia adelante. Las minas recorren paralelamente al muro, por lo que es imposible acercarse. De hecho, la recomendación cuando tú estés en este lugar es no acercarte al menos 5 kilómetros de distancia. Esto pues evidentemente ha generado víctimas constantes, porque sobre todo con los desafíos climáticos, con el aire, bueno, con el viento, con las lluvias, han desplazado las minas y las llevan a las zonas donde la gente pasa, incluso donde cerca de donde habitan, ¿no? Entonces ha dejado múltiples heridos y muertos. Pero además, este muro del que casi nadie habla, se construyó en 6 etapas entre 1980 y 1984, por lo que tiene muros internos. Aquí no se ve porque este es un pequeño tramo, pero tiene muros internos que justamente denotan como este proceso progresivo de construcción del muro. Tiene una longitud de 2.720 kilómetros de largo, es decir, bardea todo el Sáhara Occidental. Incluso creo que toca una parte de Mauritania, al norte de Mauritania. Bueno, ya pegado al Atlántico. Bueno, está vigilado permanentemente por unos 150 mil soldados marroquíes. Cada 5 kilómetros hay una batería. Las baterías aquí no salen. Ah, sí, están ahí atrás. Las baterías son, digamos, artillería. Se compone de varias cosas, ¿no? Como tanques y cañones, cosas así, que actúan de forma conjunta en defensa. Cada 5 kilómetros, lo que significan aproximadamente 240 baterías alrededor de todo el muro. ¿Qué más? Bueno, hay vehículos blindados vigilando constantemente, y para asegurar que nadie pueda pasar, ¿no? Si esto no es suficiente, tiene como varias capas, ¿no? La primera es un muro de arena de 1.5 metros de alto más o menos. El siguiente es un muro de piedra de entre 2 y 2.5 metros de alto. Hacia adentro, 50 metros hacia adentro, hay un alambrado también. Y bueno, del otro lado también están las minas, como ya mencionamos. Y hay entre 3 y 4 radares por cada sector, y un punto de observación, que son estos pequeñines, cada 250 metros. Y bueno, por si faltara más.
Vale la pena mencionar que el mantenimiento de este muro cuesta aproximadamente 4 millones de dólares diarios. Es decir, se gasta de una forma abismal en el mantenimiento de esto, de tal forma que se tenga el control, digamos, ¿no? Y la separación entre la zona liberada y la zona ocupada. Y bueno, ya para pasar, digamos, a una de las partes más admirables de este pueblo que se ha instalado en el exilio, respondiendo a todas las adversidades a las que se enfrenta, quiero destacar su organización política, porque es verdaderamente admirable. Ellos, por estrategia militar, han instalado distintas wilayas, que son como los pueblitos, digamos, como los estaditos, campamentos en distintos lugares separados. Es decir, no tienen a toda la población habitando un mismo espacio por estrategia y por seguridad de la gente también. Bueno, cada wilaya está dividida en barrios y dependiendo del tamaño, incluso por subbarrios. Y tienen evidentemente sus representantes. Si bien los más importantes, digamos, se eligen a partir del parlamento, las demás, la mayoría, se elige de forma directa. Son votados y propuestos por el mismo pueblo saharaui, por lo cual tienen plena legitimidad, digamos. También hay uno o dos diputados por distrito, son en total 53 que están en ejercicio por 3 años, agrupados en distintas comisiones que se encargan de atender distintas cuestiones. Y bueno, quizá esto les recuerde un poco a Weber, nadie tiene sueldo, entonces esto toma muchísimo más sentido, ¿no? Y bueno, también tiene una constitución de 129 artículos. Digamos, en la actividad política es importante, muy importante destacar también la labor de las mujeres, porque a pesar de que es una sociedad musulmana, es una de las sociedades más abiertas de este tipo, ¿no? Se calcula que aproximadamente el 30% de estos puestos públicos es ocupado por mujeres, pero además son un pilar en la sociedad, ¿no? Se representan en la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, digamos, han sido muy importantes durante el periodo de colonial, durante el periodo de exclusión y durante el periodo ahora de instalación en los campamentos de refugiados. Hay quienes nos cuentan que justamente mientras los hombres mantenían el enfrentamiento directo, pues ellas se encargaban de todo, ¿no? De construir las jaimas, de la educación, de la salud, de la alimentación, etcétera, ¿no? Es decir, son pilares muy importantes. Bueno, también se pueden casar las veces que quieran, se pueden divorciar, digamos, tratándose de una mujer de una sociedad musulmana, es muy representativa esta parte. De la misma manera, pues han construido toda una serie de instituciones y asociaciones a través de las cuales pueden sostener su misma organización, entre las que yo destacaría la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas, la Asociación de Familiares Presos y Desaparecidos Saharauis, el Observatorio Saharaui para la Protección de Niños y Mujeres, las Bibliotecas Bubisher, los Institutos para las Mujeres, los Institutos para el Deporte, entre otras cosas. Y asimismo, digamos, frente a las problemáticas, sobre todo económicas, han logrado establecer dinámicas económicas y de intercambio por medio de las cuales puedan un poco paliar estos desafíos, ¿no? Principalmente pues a través del comercio, pero bueno, también hay quienes se dedican a construir las casas, ¿no? La mayoría son casas de barro, pero esto es muy peligroso, sobre todo en temporada de lluvias, porque por ejemplo en la casa de mi familia, un año antes de que yo estuviera, se había caído por las fuertes lluvias y el viento. Entonces, bueno, es una labor constante también, aunque ahora ya están tratando de meter, ¿cómo se llama? ¿Concreto? Sí, ¿no? Bueno, también trabajan de taxistas, entre wilayas, de mecánicos. Digamos, el punto es encontrar una forma de como complementar estas necesidades alimentarias, sobre todo. Y bueno, pero también es muy importante destacar como el sentido de colectividad, de comunidad que tienen, ¿no? Tienen, por ejemplo, huertos que se trabajan justamente entre todos y esto pues ayuda un poco también a la cuestión alimentaria, ¿no? Y bueno,
En temas de educación, me parece también, ya para terminar, que es una de las partes más importantes, porque dentro de las gulayas se imparte educación básica. Bueno, cada gulaya tiene guarderías primarias y secundarias, pero también encontramos algunas más grandes, como escuela de música, la escuela de cine, escuelas para personas con capacidades diferentes. Bueno, también tenemos la escuela Simón Bolívar, que es muy representativa, porque esta se establece en cooperación con el gobierno cubano, quien es un gran, gran aliado de la causa saharaui. Y bueno, de esta manera también, a partir del nivel medio superior, ya que ahí se empiezan a ver, digamos, los mayores desafíos en cuanto a la educación, se buscan relaciones amistosas, especialmente con los países que más contacto tienen, sobre todo Argelia, Cuba, Venezuela, antes Libia, ahora menos. España también ha ido creciendo muchísimo para que sus jóvenes puedan ir a estudiar allá. Y de esta manera se ha alfabetizado al 100% de los niños y niñas en los campamentos de refugiados. Y se ha hecho también una labor muy importante con mujeres. Y además la educación es bilingüe, se enseña español y hasaní, ¿no?, que es lo que hablan ellos. Y en estos periodos es fundamental para ellos, porque además es en donde se fortalece la identidad saharaui, ¿no? Y se fortalecen estos lados de comunidad, se conjugan de forma admirable cuestiones democráticas, cuestiones religiosas, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de seguridad, de tal forma que puedan mantenerse a flote, digamos. Ahora, pues ya nada más para terminar, quisiera aprovechar este espacio para que, pues digamos, si a alguien le llama la atención, pues podamos cooperar de alguna forma, construir de forma colectiva, no solo en este tema, digamos, aquí somos estudiosos de lo social y hay múltiples desafíos dentro de los cuales podemos intentar construir, pero bueno, si este nos interesa, por ahí puse los datos de Amaraz, de la asociación, por aquí nos acompaña Lourdes, que viene representando a la asociación, muchas gracias, pero pues también tenemos a las compañeras que vienen del colectivo de amistad por un Sahara Libre, ahí en medio, entonces se pueden acercar también conmigo, con la maestra Adriana, seguro tendrá algo muy interesante para decirles, y pues ver ahí, ¿no?, qué se organiza. Normalmente hay carreras, hay cenas, está la Feria de las Culturas Amigas, ¿no?, y todo lo que se recauda siempre se destina a apoyar a los campamentos de refugiados y pues a nuestras familias, ¿no?, porque una vez que estás ahí, justamente aprendes de la importancia de la familia desde estos contextos tan adversos, ¿no?, porque ellos te adoptan como tal. Y bueno, ojalá que este escueto relato nos haya demostrado un poco que la vida de los pueblos dignos, como el del Sáhara Occidental, como el pueblo saharaui, es mucho más larga que la de nuestros opresores. Muchas gracias. Pues Diana, muchísimas gracias. Creo que a más de ser un escueto relato, terminó siendo una muy clara reflexión acerca de la importancia que tiene el reconocer en momentos tan adversos como lo es el día de hoy, en momentos tan convulsos, no solo en esta región, sino en muchas otras regiones del mundo, estos espacios de lucha diaria contra situaciones tan aberrantes, contra la dignidad y la vida misma del ser humano. Bueno, yo agradezco mucho a Diana y ahora pasaremos a darle la palabra a Adriana Franco. Ella es maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y coordinadora del primer módulo del Diplomado en Estudios sobre África del Programa Universitario de Estudios de Asia y África. Entre 2015 y 2017 participó en la creación del sitio web para aprender Swahili del Colegio de México y es colaboradora de diversos proyectos de investigación, entre los que destaca el proyecto PAPID, el desarrollo humano y la seguridad humana en el orden mundial del siglo XXI. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de investigación en el Centro de Relaciones Internacionales. Sin más preámbulo, por favor, Adriana. Bueno, pues yo también quiero agradecer a la doctora, a los coordinadores, a los organizadores del evento por la invitación. Agradecer a ustedes, a todas y a todos ustedes que están aquí acompañándonos. Yo en realidad, a mí lo que me pidieron es que comentara
lo que expusiera Diana. La verdad es que me pareció una exposición muy completa. Y sí, justamente algo que, una de las inquietudes que no la compartió aquí Diana, pero que en general Diana tiene esa inquietud, creo, desde hace mucho tiempo, es de pronto la división que hay entre la academia y la realidad, ¿no? O sea, nosotros estudiamos la realidad o decimos estudiar la realidad, pero muchas veces no interactuamos con esa realidad. Nos sentimos completamente ajenos y no nos vinculamos. No sabemos cómo viven, pero criticamos, o no sabemos qué está sucediendo, pero nos gusta hablar de eso que está sucediendo. Y creo que lo que está haciendo Diana es justamente esta vinculación, ¿no? Desde el enfoque académico y viviéndolo. Porque ella fue a los campamentos, o sea, todas esas fotos son de ella justamente en este periodo en el que estuvo viviendo en los campamentos, convivió con mujeres y con hombres, con niñas, niños saharauis, y tuvo un acercamiento más real con esta forma de vida que tienen ellos. Entonces, yo voy a hacer como, aprovechando ya todo lo que dijo, todo lo que ella describió, esta violencia, la represión que ha sufrido el pueblo, me voy a ir a algo o como a una escala más universal, más general. Ella les habló de ciertas particularidades, yo me voy a ir a cuestiones un poco más abstractas y voy a ir relacionándolas después también con algunos ejemplos. No quiero abarcar mucho tiempo porque también me gustaría que, justo como ella vivió allá, seguramente ustedes tienen muchas inquietudes y pues está aquí Diana para también resolvernos esas preguntas, porque ella lo vivió, ¿no? Insisto, ella logró hacer realmente esa vinculación entre lo académico y la realidad. Entonces, bueno, para empezar, algo que a mí me parece súper contradictorio, aunque en realidad el sistema pues sigue fluyendo por las contradicciones, ¿no? De las contradicciones o de esas crisis, como que se regenera y se regenera con más fuerza. Pero algo que me parece justamente contradictorio y que de pronto pueden ser como las preguntas para iniciar el debate, la discusión, es por qué no reconocer este territorio, ¿no? O sea, Marruecos no lo quiere reconocer realmente, no lo reconoce como un territorio propio. Pero ¿por qué a nivel internacional, cuando hay tanta demanda también como de la sociedad civil, por qué no se hace nada, ¿no? O sea, ¿por qué a Sudán del Sur sí se reconoció la independencia hace no muchos años también? ¿Y por qué otros territorios como el Sahara Occidental, el Azawad o Somalilandia no son reconocidos, ¿no? Y entonces son grupos que tienen que estar luchando como viviendo en cierta autonomía, pero que realmente no son reconocidos a nivel internacional. Y creo que este nulo reconocimiento, o sea, sí se debe a varios elementos como los recursos geoestratégicos que ya mencionaba Diana, ahorita volvemos también a la parte de los fosfatos, pero creo que también se debe a la manera de organización, a las cosmovisiones que tenemos, a cómo se ha impuesto la forma de pensar, la forma de actuar, ¿no? O sea, si nosotros pensamos las formas, los modos que concebimos como civilizados, o estas dicotomías que se hacen a partir de la ciencia moderna occidental capitalista, y bueno, le podemos meter más adjetivos, ¿no? Pero dentro de esta ciencia moderna, que es moderna, pero es europea exclusivamente, y de Europa occidental, e insisto, está acompañada del sistema capitalista, van de la mano. Entonces, estas lógicas que se plantean como universales, lo que todos tienen que seguir, o sea, todos aspiramos a ser modernos, todos aspiramos a ser desarrollados, todos aspiramos a tener cierta seguridad. O sea, todos estos elementos que se nos han insertado en el imaginario chocan mucho con la organización que tenían estos pueblos. O sea, lo que hizo España fue una traición también, el decir voy a hacer un reconocimiento, pero a la mera hora no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces dejo a Marruecos y dejo a Mauritania y ustedes son las que se van a encargar de ese espacio territorial. Esto lo hicieron también, o sea, lo hicieron tanto los franceses como los británicos, por ejemplo, en el caso del Kurdistán fue una situación similar, en el caso del Azawad fue una situación similar con la población Tuareg, pero lo que voy es que estas poblaciones del desierto sí tienen una lógica muy distinta y que entonces tendríamos nosotros que pensar lo que suponemos que es lo que tiene que ser, ¿no? Y voy a ir como por partes, pero ya Diana comentaba que los saharauis son poblaciones de tradición beduina, nómada, y bueno, habitan el desierto, ¿no? Justamente la Ras es el Sahara Occidental, bueno, es de la región del Sahara Occidental, el Sahara es el desierto, ¿no? En árabe, Sahara es desierto. Entonces es el desierto, desierto, pero bueno, ya para no seguir repitiendo estas cosas, la organización en estos espacios geográficos es muy distinta a la organización que nosotros concebimos, ¿no?
estas grandes ciudades, por ejemplo. Insisto, desde que se instaura la modernidad ha determinado cómo debemos de relacionarnos espacial y temporalmente. Si el tiempo es lineal, el tiempo es dinero también, ¿no? O sea, tenemos que ser muy productivos en poco tiempo porque pues, el capitalismo así no los pide. Y entonces también estas lógicas temporales que tienen los habitantes del desierto son bien distintas a las que tenemos nosotros en Occidente. Y los espacios. Los espacios, si nos remitimos o si nos vamos como más atrás en la historia, ¿no? Antes incluso del proceso colonial, la organización sociocultural que tenían estos pueblos era, contraria, pero era diferente a la de que se estaba gestando en Europa, pero era funcional. Incluso dentro de los estudios de africanistas, para reconocerse, porque África se colonizó y se decía, es que no hay nada, ¿no? O sea, como no hay nada, tenemos derecho de invadirla. O si hay, hay gente bárbara, hay pueblos bárbaros, no hay organización. Pero realmente no se estaba diciendo qué es lo que había, cuáles eran las organizaciones que había. Y algunos estudios africanos lo que hicieron es buscar representaciones u organizaciones sociopolíticas que se parecieran a los grandes reinos o a los grandes imperios de Europa. Esto lo que hizo también fue descartar otro tipo de organizaciones como las de los pueblos en el desierto. Entonces, todo lo que no cabe dentro de la modernidad occidental queda opacado, ¿no? Queda opacada, queda olvidado y entonces hay que reprimirla, hay que eliminarla. La forma de organización, o sea, cómo se debe de organizar el espacio de acuerdo a la lógica occidental, las ciudades, ¿no? O sea, la diferencia entre lo rural y lo urbano. Esta organización sociopolítica que les describía Diana de las wilayas, o sea, diferentes wilayas que no están realmente concentradas en una organización central, es parte de esto. El desierto, en el desierto la forma en la que se organiza la población es muy distinta, porque en principio no conciben una propiedad privada, que es algo fundamental dentro de nuestra lógica, dentro de nuestro sistema. Entonces no hay una propiedad privada, pero sí hay un derecho de paso. O sea, sí hay un derecho como de abastecerse de los recursos necesarios en esa zona que estás habitando, pero además te mueves, porque eres una sociedad que tiene esta característica. Y no quiere decir, o sea, también lo que hizo la modernidad occidental es jerarquizar conocimientos, jerarquizar organizaciones. Y entonces lo sedentario es lo civilizado y lo nómada es lo incivilizado. Lo nómada tiene que transitar a lo sedentario, cuando en realidad podríamos permitir esta organización y podríamos ver que es muy funcional, pero bueno, no es lógica para el sistema capitalista. Entonces, en ese sentido, el hecho de que no hubiera un espacio como geográfico determinado, una propiedad privada, chocaba con los preceptos occidentales que estaban llegando con la colonización. La interacción que tienen estos pueblos con Europa e incluso con Asia son anteriores a la colonización de Europa. O sea, si nosotros analizamos la historia antigua de estas poblaciones, nos vamos a dar cuenta que incluso desde los 1200 hay un tránsito y que las poblaciones del desierto eran fundamentales para este intercambio. Eran intercambios comerciales, pero bueno, los intercambios comerciales también implican intercambios políticos, culturales, sociales, espaciales, etc. Este espacio, que no existiera una propiedad privada, permitía también este sentido comunitario. O sea, no podía haber una propiedad privada, porque en esta zona tenemos que compartir los recursos que tenemos. El agua es vital para la vida. Entonces, yo no me puedo apropiar del agua. Lo que harían ahora empresas, ¿no? Incluso en pueblos aquí en México, que se apropian de los recursos hídricos, de los bienes comunes, de muchas comunidades indígenas, y entonces eso que es vital para la vida queda completamente privatizado bajo una lógica occidental. Entonces, el derecho de paso es, tú puedes pasar y puedes acercarte a estos recursos, pero realmente no tengo yo el poder de decirte aléjate, ¿no? Entonces, en principio eso, la propiedad privada. El segundo punto que también es fundamental es que en poblaciones nómadas no se pueden cobrar impuestos, ¿no? O sea, no tienes la estructuración centralizada que te permita generar esto, y los impuestos son fundamentales también para la acumulación. En otro sentido, igual esta centralización hace que tengas una organización y una cosmovisión de vida completamente diferente, una cosmovisión también más como solidaria y comunitaria. Una organización más de tipo asambleas y no una estructuración jerarquizada en donde tú jamás conoces o interactúas con el representante. El hecho aquí es que el representante también rinda cuentas a la población de manera directa, ¿no? Y eso choca completamente con la cosmovisión occidental.
Entonces, desde este punto de vista también, muchas de las poblaciones del desierto se negaban, ya cuando se dio el proceso de colonización, después de 1884-85 con la Conferencia de Berlín, lo que sucede es que estas poblaciones se niegan completamente a enviar a sus hijos a estas escuelas occidentales, justamente porque se ve como algo opuesto, algo que está rompiendo con la sociabilidad que ellos tienen, las dinámicas sociales que ellos mantienen. Sin embargo, cuando se dan las independencias, entonces ya no se reconocen estas estructuraciones políticas y los que van a resultar beneficiados son los que asistieron a las escuelas occidentales, ¿no? Echeverría habla ahí, o bueno, también podríamos recurrir a Frantz Fanon con piel negras, máscaras blancas, o sea, estas poblaciones que adquieren como cierta blanquitud en el sentido de que han adoptado estos conocimientos occidentales y estas formas de estructuración occidentales. Entonces, posteriormente también esto, ya cuando se conforman los Estado-Nación, que no era una estructura que existiera en estos territorios, pero que se instaura, pues después de ese momento, lo que sucede es que también los representantes de ese Estado-Nación, ahí los reyes marroquíes, pues van a ver a estas organizaciones como organizaciones atrasadas. Porque obviamente si no se sigue la modernidad occidental, la modernidad capitalista, pues entonces eres una sociedad tradicional. Y si eres una sociedad tradicional, estás atentando contra el desarrollo y la modernidad que puedas tener tú como Estado. Entonces, aparte de la traición, que era la colonización de España, una colonización ilegal, pero aparte de que les habían prometido que les iban a conceder la independencia y no lo hacen, se pasan como de una colonización a una segunda colonización, ¿no? Porque realmente ellos no están decidiendo, se les está imponiendo formas de vida y bueno, se están haciendo incluso esquemas demasiado violentos, no solamente es esta violencia directa que se ve reflejada, o sea, el muro es como el simbolismo perfecto de esta violencia directa, ¿no? Es un muro que es absurdo, o sea, ¿quién va a pasar por ahí? No hay manera, ¿no? También hay como trincheras y, o sea, es una cuestión ilógica, en serio irracional. Creo que también el capitalismo nos vuelve como paranoicos, ¿no? Entonces, estás generando todas estas estructuras que realmente son imposibles de pasar. Pero ahora creo que, o sea, la cuestión es que el reconocimiento todavía no se da, no solamente por estas cuestiones ideológicas, pero que sí son fundamentales. O sea, la capacidad creativa que tiene el pueblo saharaui para seguir viviendo y viviendo pues bien dentro de lo que cabe, se podría decir, ¿no? O sea, en esas condiciones, o sea, rechazando todavía ciertas estructuras, Diana les comentaba esta cuestión como de la relación con la mujer, ¿no? O sea, la relación con la mujer es bien distinta, y en general creo que las poblaciones del desierto, en esta región del Sahara, se contraponen mucho a esta visión que tenemos de lo musulmán, porque también de pronto generalizamos, ¿no? Y entonces hay un Islam y hay una perspectiva nada más de cómo debe ser el musulmán y la musulmana. Y entonces de pronto vemos estas sociedades y dicen, ay, no, o sea, qué locura, ¿no? O sea, parece algo completamente opuesto a lo que yo concibo en mi cabeza como musulmán, que debe ser un supermacho terrorista además, ¿no? O sea, como que esa es la lógica o esa es la información que se nos ha dado, o sea, los medios occidentales es lo que han metido también en nuestras cabezas para representar a estas poblaciones. Entonces, estas poblaciones, aparte de esta contradicción que hay con las estructuras de dominación estratégicas, llamarles de alguna manera, están sufriendo de una violencia simbólica, ¿no? O sea, están, siempre que pensamos en el desierto, a mí me encanta también como preguntar eso, ¿no? Cuando pensamos en el desierto, pensamos en un ambiente completamente hostil, en un ambiente donde no puede haber vida. Es imposible que haya vida en un desierto. Bueno, pues la hay, ¿no? Hay otras formas de organización que a lo mejor y no, nosotros no concebimos. Y no es tampoco que estas poblaciones no conciban al desierto como algo hostil, pero es un espacio con el que se relacionan y con el que se han vinculado y en el que han vivido. Entonces también tendríamos que entender estas lógicas, estas dinámicas que son diferentes y que no son más atrasadas o son incivilizadas en comparación con una gran ciudad, ¿no? Una gran urbe que tiene muchísimas calles y entonces mucha rapidez también, o sea, esto no es contrario. El problema es justamente que desde la perspectiva occidental se han jerarquizado todos estos conocimientos y que se ha posicionado un punto de enunciación en específico, ¿no? Ya muchos autores latinoamericanos hablan justamente de la Ibris de punto cero, de como esta perspectiva, ¿no? Desde dónde se está enunciando, cuál es la geopolítica de los conocimientos, qué se quiere, por qué se están diciendo ciertas cosas, cuál es la intención. También desde la academia podemos generar muchos discursos que promuevan o que justifiquen ciertas acciones represivas. Pero estas poblaciones están sufriendo, o sea, una violencia estructural,
porque Diana lo ejemplificaba con la cuestión del agua, ¿no? O sea, no tienen los recursos hídricos suficientes para vivir y nosotros desperdiciamos además esos recursos. Pero si vemos también relatos de poblaciones saharauis, de poblaciones tuareg, de habitantes del desierto, ellos no entienden cómo es que gastamos nosotros tanta agua, ¿no? O sea, bajo su lógica esto también es impensable. Así como a nosotros se nos haría impensable quizá poder sobrevivir con esa cantidad de agua, bueno, para ellos es ilógico, irracional e impensable esta otra lógica. Y es que el capitalismo o este sistema moderno europeo capitalista también lo que ha hecho es sentirse muy orgulloso de la dominación que se hace sobre la naturaleza, ¿no? En el momento en el que el hombre y la mujer, bueno, digo, en los discursos solo es el hombre, ¿no? Pero aquí que ya estamos en otra etapa, el hombre y la mujer han dominado a la naturaleza, pues entonces nos sentimos muy orgullosos de eso. Estas poblaciones que interactúan de una manera distinta con la naturaleza, entonces son incivilizadas, no tienen ciencia. Como no tienen ciencia, no tienen esta capacidad de raciocinio que se tiene desde Occidente, pues entonces son incivilizadas. Y entonces les vamos dando una representación, una connotación negativa a todos estos habitantes, como lo que ya mencionábamos, ¿no? O sea, el desierto es un lugar hostil, ahora se representa también al desierto como un lugar donde hay mucho crimen organizado, donde hay flujos comerciales de narcotráfico, bueno, de estupefacientes, de etcétera, ¿no? Como una zona de crimen y como una zona también terrorista. Si a esto le agregamos los intereses por los recursos geoestratégicos que hay en el territorio y que ya los mencionaba Diana, pues entonces esto se agudiza, ¿no? Y no vamos a aceptar que haya un territorio que se rige bajo una organización distinta y que obviamente va a proteger a su población y el vínculo de esos recursos con la población, no vamos a permitir que esté porque no nos va a dejar hacer la explotación que se requiere para que el sistema siga funcionando. Entonces tenemos el caso, Diana mencionaba ya España, Francia, la interacción, ¿no? Yo me voy a centrar un poco más en Estados Unidos, y bueno, hablaba de los fosfatos. Los fosfatos son fundamentales para la vida en este mundo, son fundamentales para la agricultura. Sin la agricultura, pues, ¿qué va a ser de nosotros, no? Necesitamos los alimentos. Entonces, por eso es tan relevante. De pronto se habla de la relevancia de los fosfatos en el Sáhara Occidental, pero no entendemos, ¿no? Así como de, bueno, ¿y eso de qué va, no? O sea, no es petróleo, y el petróleo es lo que impulsa el desarrollo del capitalismo, etcétera. Bueno, pues son fundamentales porque sin ellos también nos quedaríamos sin alimentos que son necesarios para la vida misma. Entonces, ese es uno de los puntos muy importantes. Y ya Diana mencionaba también la existencia de otros recursos, uranio, petróleo, oro, etcétera, que también son fundamentales. O sea, estamos viviendo un periodo que algunos autores llaman de crisis civilizatoria, en el que ahora necesitamos los recursos ya pues de donde sea, ¿no? O sea, no nos va a interesar el costo que tengan estos recursos. Digo que Estados Unidos va a ser un actor muy importante también en cómo se vayan desarrollando las cosas para la población saharaui, justamente porque hay que considerar, en primer lugar, que a partir del siglo XXI, la presencia que ha tenido Estados Unidos en el territorio ha incrementado bastante. Se parece que no se dicen los discursos, pero si nosotros vamos analizando las bases militares que se están poniendo en todo el territorio, las Lilipad, los ejercicios militares, nos damos cuenta que se está concentrando en este territorio, en esta región. Solo por mencionarles un ejemplo, en 2018 Estados Unidos realizó 9 ejercicios militares en África. De esos 9 ejercicios militares, 6 se concentraron en la parte de África noroccidental. 2 en específico tienen que ver, o sea, no en particular con la región saharaui, pero el African Lion es un ejercicio militar que se concentra en Marruecos y el Phoenix Express es un ejercicio militar para el Sahara, para el desierto. Entonces, cada vez hay una presencia más significativa. Y entonces, si Marruecos se alía con Estados Unidos, evidentemente también Estados Unidos va a respaldar las acciones que cometa Marruecos a pesar de ciertos discursos. Ahora, otro de los elementos importantes dentro de esta lógica, o sea, además de los ejercicios, hay que considerar el reingreso de Marruecos a la Unión Africana, que no es algo fortuito, ¿no? O sea, Marruecos sale de la Unión Africana, cuando todavía no se llamaba Unión Africana, se convierte en Unión Africana en 2001, en la Organización de Estados Africanos anteriormente, pero en 2017 decide regresar a esta, se sale porque justamente la Organización de Estados Africanos reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Entonces, en un acto medio de berrinche, Marruecos dice, bueno, pues entonces yo me salgo de la organización.
En 2017 reingresa. Este reingreso tenemos que cuestionarlo y tenemos que ver realmente hacia dónde está caminando este reingreso, ¿no? O por qué realmente hacerlo. Creo que son una de las cosas delicadas y que se tienen que ir considerando y que de pronto también pasan un tanto desapercibidas. En segundo lugar, y algo que es muy relevante en este contexto, o sea, como en el contexto actual, en estos momentos, son justamente las protestas en Argelia. Ya Diana también decía, ¿no? O sea, los campamentos, o sea, está el territorio ocupado, están los campamentos en Tindú, que es, están en Argelia. Argelia, bueno, las relaciones entre Argelia y Estados Unidos han sido muy, muy estrechas, sobre todo desde que Bouteflika está en el poder, Bouteflika, el presidente argelino, desde 1999, me parece, y estos vínculos se estrechan sobre todo con Clinton, el presidente de Estados Unidos en ese entonces. A partir de ese momento también comienza a haber una presencia militar de Estados Unidos más fuerte en la región y, bueno, los acuerdos, ¿no? O sea, Bouteflika está aquí para los intereses estadounidenses. Sin embargo, con estas protestas tendremos que ver también qué es lo que está pasando. O sea, las dinámicas que se desarrollen en Argelia y lo que suceda también en Marruecos va a ser fundamental para entender, pues, cuál va a ser el futuro también del movimiento, ¿no? De la República Árabe Saharaui Democrática. También tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos. O sea, Marruecos siempre va a hablar de esta región como el Sahara marroquí, ¿no? Y hay que decir, pues no es el Sahara marroquí, es el Sahara occidental, es la República Árabe Saharaui Democrática. Los marroquíes nos dirán también, usted no sabe de geografía porque no sabe, o sea, me está hablando de un territorio que no existe, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues sí existe, o sea, ir reivindicando también este tipo, ¿no? O sea, en los discursos tenemos que ir generando. Creo que desde mi perspectiva, la República Árabe Saharaui Democrática y todas las relaciones, las dinámicas que hay en el interior, yo les decía, esta capacidad creativa la tenemos que recuperar, porque lo que se está buscando, o sea, la dominación que se busca no es únicamente estos elementos militares o económicos, digo, yo me enfoqué ahorita mucho en los elementos militares de la presencia estadounidense, pero inicié un poco más con estas perspectivas de cómo vamos generando pensamiento, ¿no? Cómo vamos pensando, sí, las realidades que vivimos, pero también lo que vamos aceptando como lo positivo, lo negativo, lo real, lo que no es real. Y entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante y ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos, pero que esta zona, a mí me parece, o sea, que las alternativas que están demostrando, o sea, ellos nos están planteando, hay alternativas, ¿no? O sea, no tenemos todos que insertarnos en este sistema y tenemos que aceptarlo. Están buscando un reconocimiento, están buscando respeto, están buscando dignidad, pero sí lo hacen desde una acción muy creativa y desde las formas en las que ellos están organizando. Desde una sociabilidad que a lo mejor es muy diferente a la que nosotros concebiríamos, pero que eso les permite a ellos realmente, pues, incluso vivir, ¿no? Frente a tanto hostigamiento, tanta presión, tanta violencia. Ya lo menciono y no regreso, pero esa violencia estructural, ¿no? Que ejemplificaba Diana otra vez con el agua, esa violencia simbólica de la representación que se tiene de estas poblaciones, esa violencia directa con las armas, con las minas antipersonales que hay en el territorio, con todo este acoso tan directo y militar, están buscando alternativas. Y estas alternativas tenemos que escucharlas, tenemos que conocerlas, tenemos que vincularnos de alguna manera, ¿no? Tenemos que apoyarlas también, pero hacer esta vinculación con otros espacios, me parece a mí al menos, para realmente tener propuestas que cambien eso, ¿no? Porque insisto, ¿por qué no reconocer? O sea, si todos sabemos, si todos aceptamos aquí que es súper violento la forma en la que está actuando Marruecos contra el pueblo saharaui, pues entonces tendríamos que hacer algo, ¿no? ¿Y por qué no hacemos algo y por qué no pasa? O bueno, y si hacemos algo, ¿por qué no pasa algo? Tenemos que entender todas las estructuras en las diferentes escalas, pues para también poder actuar de esa manera, ¿no? Entender cómo está funcionando la hegemonía mundial que es capitalista y que está dirigida por Estados Unidos y cuáles son las relaciones incluso con los líderes regionales de este territorio. Me refiero, o sea, al territorio como la región, ¿no? O sea, con Marruecos, con Argelia, que son dos de los principales justamente para la lógica saharaui, pero que hay otros actores también de por medio que tenemos que ir estudiando. Entonces, estas opciones creativas, pues hay que considerarlas, hay que estudiarlas, hay que recuperar como ciertos elementos, no para generar modelos, ¿no? Pero para entender cuáles podrían ser esas otras formas también de vivir, y eso es algo que diría también mucho Diana con el posdesarrollo, bueno, en el ámbito de desarrollo. Solamente ya, bueno, no sé cuánto, pero bueno,
¿Todavía 5 minutos? Bueno, pues, o sea, algo que quería comentar que de pronto en las lógicas culturales, estoy hablando también de cuestiones de militarización, etcétera, pero en las cuestiones culturales, Diana decía que el té es muy importante, y justo cuando estaba diciendo la importancia del té, me acordé, van haciendo, o sea, hacen el té y lo sirven, ¿no? Y el primero pues lo tiran, pero en la segunda ronda, digamos, que sirven, o sea, se sirven como 3 rondas, son como 3 entradas de té, así como en la comida, bueno, son 3, se sirve 3 veces el té, y entonces obviamente este va haciéndose más ligero, más suave, ¿no? O sea, el primero es como muy fuerte, este verde, y entonces ellos tienen una frase, no sé. Que no es de ellos. Que no es de ellos. ¿No es de quién es? Lo introdujo un español en el periodo con él, justamente fue como, de acuerdo a la experiencia que él vivió, cuando le explicaba a la gente sobre este suceso, fue cuando lo describió de esta manera, los vinculó. Pero ahora es como saharaui, ¿no? Sí, es algo que ellos ya actualmente reproducen, digo, a lo mejor y no nació exactamente dentro de ellos, pero es algo que ahora reproducen, ¿no? Entonces dicen que el té, o sea, el primero que sirven es amargo como la vida, el segundo es dulce como el amor, y el tercero es suave como la muerte, ¿no? Que, o sea, pues es muy bonito también, ¿no? Es porque como, además tiene totalmente otra representación de lo que significa la muerte, ¿no? Que es bien interesante. Sí, y que de nuevo volvemos, o sea, como a esta oposición en las formas de pensar, en las cosmovisiones. Que yo les decía, hay que entender cómo se estructuran, o sea, como las estrategias militares que se tienen, sí, a través del muro, a través de ejercicios militares, las institucionales, ¿no? El regreso de Marruecos a la unidad africana, pero también otras, o sea, también las maneras en las que nosotros generamos alternativas, que generamos sociabilidad distinta a la que se nos impone. Dentro de las sociedades capitalistas, Diana resaltaba como lo comunitario, ¿no? De la población saharaui, pero dentro de nuestras sociedades, el individualismo es lo que prima. Y entonces no podemos entender estas lógicas comunales o estas lógicas de pertenencia como más amplias, justamente porque lo que necesitamos es competir contra todos y ser mejores que todas y todos, ¿no? Y en este sentido, incluso creo, bueno, bajo una lógica, esto tampoco es realmente de los saharauis, pero muchas comunidades africanas conciben la salud desde muchas perspectivas. Nosotros también las llegamos a concebir, o estamos incorporando ahora la parte psicológica como algo importante, ¿no? Pero antes en realidad no era, o sea, pensar en ir al psicólogo es como, pues, no estoy loca, no estoy loco, ¿por qué voy a ir? Pero algo que me parece importante dentro de estas perspectivas de salud que tienen algunos pueblos africanos es justamente que lo comparten, o sea, aunque no lo digan específicamente los pueblos saharauis o los pueblos del desierto, otros pueblos como los Tuareg, está presente en su cosmovisión y en su forma de relacionarse, ¿no? Y esta es en particular que la salud va a ser la salud física, la salud del cuerpo, cómo estás corporalmente, la salud de la mente, pero sobre todo la salud como con la comunidad, ¿no? O sea, si alguien comete un acto que atenta contra la comunidad, no es un problema individual de esa persona. Es que las relaciones de la comunidad, de la sociedad, están mal. Entonces se tienen que restaurar. Y entonces la lógica no es castigarlo y encerrarlo en una cárcel, sino reincorporarlo a la comunidad, ¿no? Se tienen que buscar las maneras de hacer esa reincorporación. Entonces también esto choca completamente con las perspectivas occidentales, si nos vamos incluso a temas de justicia, ¿no? O sea, cómo vamos a sanar a la población o cómo vamos a atacar estos temas de justicia, pues son muy distintos a la manera en la que nosotros lo haríamos. Entonces este sentido de comunidad, este sentido de pertenencia y esa relación tan estrecha también que se puede llegar a tener con el desierto son fundamentales para entender estas alternativas. Iba a comentar algo más, pero ya no me acuerdo. Entonces, bueno, o sea, eso sería como mi comentario. Insisto, la parte histórica que nos relató Diana fue muy enriquecedora, creo que dio un panorama muy general, que no era necesario realmente profundizar en esa parte, y bueno, pues creo que podríamos hacerle muchas preguntas sobre la socialidad, ¿no? La sociabilidad que están realizando estas poblaciones en el territorio, porque pues, insisto, ella lo vivió, ella estuvo conviviendo
fue parte, ¿no? Ella habla de su familia, pues justamente porque se incorporó en esta dinámica. Entonces, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias Adriana también por tu participación y por las aportaciones que has dado. Ahora pasaremos a una breve ronda de preguntas. Supongo que ha causado bastante intriga algunas cosas para todos nosotros. Ya ustedes dirán si es para Diana o para Adriana. No sé si me ayudas, Gaby, para darles el micro. Por compartirnos esta valiosa experiencia y gracias a la maestra Adriana Franco, que siempre es un gusto escucharla en todos sus comentarios y opiniones. Qué bueno que estos espacios se ven más en la Facultad de Ciencias Políticas y en el Centro de Relaciones Internacionales, este apoyo a las y los jóvenes que se están adentrando en la parte de la investigación y de la academia. Es súper súper padre ver cada vez más personas jóvenes arriba. Y bueno, más sobre la ponencia, pues resaltar que es súper padre escuchar, creo que soy un poco raro, pero escuchar hablar de este tema de... ¿Me lo pego más? ¿Así? Ya. Muy bien. ¿Es la transmisión? Ah, ok. Ya se me olvidó. Sí, resaltar esta parte de reivindicación identitaria de los saharauis, ¿no? Y que existen otras formas y otras alternativas de organización y de socialización. Y a mí algo que me llamó mucho la atención es esta parte de la educación, justamente porque existen tantas interacciones con otros países, España, Francia, Mauritania, en algún momento comentabas de Libia. Entonces, me gustaría saber si nos podías contar un poco, tú que viviste allá y Adriana, si tiene conocimiento de ello, cómo es esta estructura de la educación, qué es lo que les enseñan a las personas dentro de estos grupos saharauis. Pues, digamos, es una educación general, ¿no? Es educación básica, muy similar a lo que aprendemos aquí, ¿no? Evidentemente, pues, la historia de su pueblo... pero, o sea, tienen clases como química, matemáticas, etcétera, ¿no? O sea, es sobre ese, por ese lado, se comparten como muchas cosas. Pero creo yo que la parte más importante, digamos, del proyecto educativo de los saharauis consiste justamente en como reforzar estos lazos identitarios y comunitarios de tal forma que una vez que ellos salen, la mayoría de los jóvenes y las jóvenes salen, ¿no? De medio superior hacia adelante. Es decir, pasan muchísimos años fuera de su pueblo, digamos. Y entonces esto como que se convierte en un reto, ¿no? Y creo que han sido muy visionarios porque antes de que ellos salgan de aquí, trabajan muy fuerte esta parte, digamos, de habitar la política o habitar políticamente su causa, ¿no? Creo que es lo más significativo de su proyecto educativo. Cómo, a pesar de los desafíos económicos, sociales, ¿no? Etcétera, ellos y ellas se asumen parte, ¿no? Y se asumen parte aun cuando están fuera de este lugar. Y si no regresan, porque también es muy complicado regresar a nada, dicen algunos de ellos, ¿no? Estudié, soy ahora médico, soy ingeniera, soy
cualquier cosa, pero aquí no puedo hacer nada, ¿no? Que tenga que ver con mi carrera. Entonces, bueno, aunque muy pocos no regresen, pues también empiezan a digamos, aportar a la causa desde otras latitudes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la parte más significativa de su proyecto educativo es esta importancia que se le da a vivir políticamente la causa a través de lo que ya comentaba, ¿no? De como la formación de sujetos, de sujetas, ¿es correcto? Capaces de reconocer el entorno en el que viven, pero además de comprender por qué están en esta cosa, y además, digamos, es muy fuerte porque, o sea, ya tiene 43 años, pero todos y todas, creo, tienen un vínculo cercano con alguien que ha sido pieza activa y fundamental dentro de la causa, ¿no? O sea, el papá en mi casa había estado en las zonas ocupadas, logró huir, él no puede ir a Marruecos, ¿no? El embajador aquí, ¿no? Que fue un gran líder del Frente Polisario y tenía 14, 15 años, algo así, ¿no? Y de esta forma también como que se fortalece este rasgo identitario, pero sí creo que sobre todo tiene que ver con un proyecto educativo. Creo que es lo que más destacó, o sea, porque no sé, ¿cómo podríamos entrar a otras particularidades? Pero me parece que, bueno, no son tan relevantes, porque justamente pues, se trata como de una dedicación pues, general, ¿no? Básica para que los chicos y las chicas puedan luego salir e incorporarse en otras escuelas, ¿no? Porque además, pues, evidentemente, no todas las escuelas tienen reconocimiento, ¿no? El Simón Bolívar, pues porque lo respalda el gobierno cubano y ahí se pueden estudiar hasta más grandes, pero de otra forma, digamos, ellos también tienen que pensar cómo estos niños y niñas se van a incorporar en otro contexto, ¿no? Totalmente ajeno al suyo. Creo que sería eso. Hola. A mí me interesa saber la parte como este ejercicio académico, ¿no? O sea, no despegado, claro, de la descripción de la cotidianidad en esa especialidad, sino como tú, como académica o como licenciada en Reggie, ¿cómo es que es el proceso de acercamiento, ¿no? O sea, ¿cómo, para empezar, cómo es que decides ir y cómo es ese acercamiento, esa interacción? Porque creo que como científicas sociales, como que tenemos que tener, cuando algo nos interesa sobre alguna problemática o sobre estas cuestiones, creo que sí debe haber un compromiso con esas personas con las que estamos acercándonos, precisamente para que no solamente sea esta extracción de vivencias para material en la academia. O sea, ¿cómo fue tu experiencia y cómo es que ellos se abrieron contigo? Porque, no sé, me causa curiosidad saber si desde que llegaste luego te contaron o hay alguna especie de trauma que les impide hablar, como es resultado de las violencias cotidianas que van siendo causantes de silenciamientos. Claro. Bueno, primero, porque ya lo comentaba Adriana, siempre he tenido muchísima inquietud por empatar. Digamos, la academia me gusta muchísimo, pero de pronto me parece lejana a muchas cosas que pasan, ¿no? Me parece que el reto está justamente en construir de forma conjunta, ¿no? Cómo estudiamos, cómo se vuelven especialistas en algunos temas, cómo somos capaces de explicar muchísimas cosas, pero no lo vivimos, ¿no? Lo habitamos poco, lo vemos desde lejos, y eso tiene grandes sesgos, ¿no? Cuando vas a ciertos contextos muy específicos, te das cuenta de que hay una distancia abismal muchas veces, ¿no?
O por eso no podemos dejar de romantizar o criticar desde el absoluto desconocimiento, ¿no? No sé, me parece que por ahí va, ¿no? Mi interés en ir. Y bueno, porque antes también había tenido como más experiencias aquí en México, sobre todo, ¿no? En algunas comunidades indígenas, algunas comunidades de la región de la Cañada Oaxaqueña, que está al norte, que es una zona empobrecida y totalmente olvidada. Nadie habla de la región mazateca en México, por ejemplo, porque además es de muy difícil acceso. Y bueno, luego tuve la oportunidad de convivir con un movimiento campesino, ¿no? En Argentina y cosas así. Entonces, creo que siempre he tenido un poco este interés, ¿no? Por habitar la política, digo yo, desde comprender los procesos de los que leemos, de los que nos hablan todo el tiempo, pero desde la cotidianeidad, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento conocí al embajador, porque colaboraba con una organización juvenil, y pues ahí se da la oportunidad, ¿no? Entonces, fue un proceso difícil, porque pues soy estudiante, ¿no? Entonces tampoco es como que puedas decidir mañana irte a cualquier parte del mundo a estudiar cualquier cosa. Y bueno, habían otras cosas, ¿no? La tesis, yo quería titularme en diciembre, me titulé apenas, ¿no? Bueno, muchas cosas. Pero al final decidí ir y pues era mucha incertidumbre, ¿no? Porque pues iba a un lugar lejano, no sabía exactamente qué condiciones pues iba a estar ahí, no conocía a nadie, ¿no? Me fui solita. Entonces, pues primero sí era mucha incertidumbre en realidad. Vamos, yo tenía que llegar a Madrid y ahí me encontraba con un grupo con el que yo iba a bajar. Pero fue bien bonito también porque te das cuenta, de pronto nos reunimos varias personas, sobre todo el grupo de compañeras con el que yo estuve, que para mí fue muy significativo porque, digamos, la causa nos movilizó y la misma causa nos hizo coincidir no solo físicamente, sino emocional y mentalmente, ¿no? Entonces, eso es algo pues bien bonito, ¿no? Es una gran experiencia en realidad. Y luego cuando llegas a bueno, el recorrido del aeropuerto de Tinduf, las compañeras que han ido, la primera vez de Tinduf a los campamentos llegas de madrugada. Entonces es un impacto también bien interesante, ¿no? Vas en convoy, la policía te va dirigiendo, no puedes tomarles fotos. A mí me hubiera encantado mucho tomar fotos ahí, pero no puedes. Bueno, a mí me dicen que no. Quizá de incógnito podrías. Y a un contexto totalmente distinto, ¿no? Pero cuando llegas, inmediatamente eres acogida por la gente, ¿no? Es un pueblo que te abre las puertas y te abre el corazón, de verdad. Sin embargo, yo sí veía como cierta reserva, ¿no? Para hablar de ciertas cosas, porque justamente a mí me interesaba hablar de cuestiones políticas, ¿no? De cuestionar ahí algunas cosas que yo veía o que yo había leído desde acá, ¿no? Y que no coincidían plenamente con otras cuestiones, ¿no? Y eso fue difícil, justamente también como, pues, te reciben de la nada, ¿no? No sabes tampoco de dónde vienes tú. Y tienen mucho cuidado con lo que hablan, no solo porque cuidan su causa, sino porque también es un factor, yo creo, de riesgo, ¿no? Que le dices a la gente que de la nada llega, ¿no? Por lo que tú quieras. Entonces, digamos, eso fue un proceso progresivo en el que poco a poco, yo creo que van viendo también, ¿no? Qué tan transparente eres tú ahí, y a partir de eso empieza un proceso de apertura mucho mayor, y entonces podemos hablar de más cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que les comentaba de que el papá había estado en los enfrentamientos, lo supimos hasta casi 8 días después, ¿no? Que ya nos platicaron por qué, por ejemplo, él no podía ir a algunos lugares. Entonces, pues sí, eso es un proceso constructivo, es de mucha incertidumbre, pero creo que el reto para nosotros, como dices, interesados en el estudio de lo social, es eso, ¿no? Cómo conjugamos lo que verdaderamente está pasando, cómo lo vivimos, cómo nos acercamos y con base en eso cómo construimos, ¿no? Porque la cuestión teórica a mí también me interesa muchísimo, muchísimo, y puedo intentar teorizar muchas cosas, pero
de pronto como comprendemos todo ese paquete de conocimiento que te llega y que te mantiene acá arriba y que sí es bien apasionante y es bien interesante, pero cómo impacta, ¿no? Lo que está ahí, de hecho. Entonces, pues sí, esa sería mi respuesta. Ajá. Ah, claro. No puedes tomar fotos a muchas personas, pero todas las fotos que yo tomé son autorizadas. Sí, mucha gente prefiere que no les tomes y ya es como, no, a mí no, ¿no? Ya, bueno, entonces ya te vas con otra persona. Pero sí, sí, tienes que pedir permiso cuando vas a tomar una foto, ¿no? Igual no son tantas personas. Bueno, ya, ¿alguien tiene un comentario? Bueno, muchas gracias por la formidable exposición y muchas felicidades también por la titulación. Gracias a la profesora. Y bueno, pues a mí me interesó mucho como la mención que hiciste de este esfuerzo de una escuela llamada Simón Bolívar, que es un apoyo, digamos, del gobierno de Cuba. Entonces, como que mi pregunta hacia ti va orientada hacia... ¿Cómo son las relaciones de cooperación que tiene, bueno, en este caso la República Árabe Saharaui con otras naciones, bueno, obviamente distintas a las naciones agresoras como Estados Unidos, etcétera? ¿Qué otros pueblos, gobiernos, regímenes, cómo son esos nexos de cooperación y cómo se traducen tal vez estos esfuerzos en beneficios pues, al pueblo, ¿no?, de Saharaui? Creo yo que es una cuestión muy complicada, o sea, justo la cooperación en materia, digamos, política, que donde podrían entrar todos estos programas, es un gran desafío. Sin embargo, digamos, el primer paso es el reconocimiento, ¿quién reconoce la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Marruecos no, México sí, ¿no? Y entonces, a partir de ese reconocimiento, hay representantes del pueblo saharaui en distintos lugares, y pues ahí empieza el trabajo, ¿no? Es un trabajo que viene desde abajo, ¿no? Cómo te presentas, ¿no? Con una limitación de recursos, evidentemente, con una limitación de conocimiento sobre este lugar también, y cómo a partir de estos representantes empiezas a tocar puertas, ¿no? Creo que de eso se trata, cómo vas tocando puertas y cómo vas construyendo lazos que te permitan justo crear algunos proyectos, ¿no? Como los educativos. Sin embargo, Cuba es, yo diría, el aliado más importante, ¿no? Es a donde más se van a estudiar los saharauis, tienen una escuela permanente, ¿no? Enrolan a los profes de tal manera que siempre haya actividad y, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Aunque podemos ver ahí, digamos, algunos lazos ideológicos, me parece que no va por ahí, ¿ves? O sea, sí, yo menciono a Venezuela, yo menciono a Cuba, yo menciono a Libia, pero no va tanto por ahí. De hecho, yo quería comentar algo también que tiene relación con esto y con algo que comentaba la maestra Adriana, sobre cómo ellos buscan el reconocimiento sin necesidad como de alinearse a un programa ya establecido, ¿no? Justamente en el periodo de la Guerra Fría, pues el mundo tenía que decidir, ¿no? ¿Eres de acá o de acá? Y bueno, después empiezan los movimientos de los países no alineados y todo esto que es muy interesante y que inspiran de forma muy importante a la región latinoamericana, pero justo por esto también no hay, creo yo, no hay un pleno reconocimiento en ese momento del bando socialista, bueno, de Rusia o de Estados Unidos, ¿no? Rusia pedía... que se estipulara que era un país con organización socialista y todo esto, ¿no? Y pues no lo hacía, pero Estados Unidos del otro lado decía, bueno, pues no lo dices, pero parece, ¿no? Entonces tampoco te va a reconocer. Entonces un poco va por ahí, ¿no? Creo que más bien es una cuestión de reconocimiento y a partir de ese reconocimiento se empiezan a establecer alianzas, digamos, ¿no? Y bueno, otra cosa yo quería mencionar de la maestra,
Es que me causa un poquito de interés lo que comentabas sobre, sobre por qué no reconocer el territorio y esta serie de ideas que nos arrojaste. Me parece que sí, es cierto, son atinadas. Sin embargo, en este caso específico, yo me haría una serie de preguntas más, ¿no? Como este proyecto del Gran Marruecos, ¿no? ¿Por qué la rivalidad con Argelia? ¿Por qué la rivalidad con el pueblo saharaui cuando, digamos, cuando se empieza a conformar el reino marroquí? Justo lo que hacen ellos es romper con estas dinámicas tradicionales de los pueblos nómadas. Y, no sé, me parece que más que por una idea del desarrollo, del progreso, ¿no? Que sí está, bueno, el progreso está estrechamente atado a la herencia colonial y luego pues lo viene a suplir el desarrollo. No sé, me parecería que habría que cuestionarnos un poquito más si realmente aplica o aplica completamente esta idea, no sé, por la idea del Gran Marruecos, ¿no? Y creo que también apelar a este cómo encontramos caminos alternativos para aportar a una o múltiples causas, también lo podemos encontrar en el mismo uso del fosfato, ¿no? Que tú dices que es determinante para la alimentación, y sí, lo es, pero porque domina la agroindustria, ¿no? Si nosotros justamente empezamos a romper con estos grandes paradigmas que han mercantilizado los alimentos y entonces pasamos al aprovechamiento de otros conocimientos y otras técnicas de producción, a pesar de los desafíos climáticos que están pegando fuerte a la producción de alimentos, pues podríamos también quizá ver cuál va a ser el papel que el fosfato va a jugar, ¿no? Es decir, realmente tiene que ser fundamental para que la alimentación pueda preservarse, o no sé, ¿no? Pues vamos a echarnos el rato. No, bueno, o sea, por ejemplo, en la parte de por qué no reconocerlo durante el periodo de la Guerra Fría, o sea, creo que más que la disputa como en buscar el reconocimiento de uno y aliarse a algún sistema o alguno de los polos, creo que ahí más bien también tanto Estados Unidos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no les interesaba realmente este conflicto, ¿no? O sea, y no nada más como por el hecho de la vinculación o la alianza, sino que o sea, lo estaba viendo como un problema que se tenía que arreglar como desde las potencias, las exmetrópolis coloniales, ¿no? Europa, encárgate de África, o sea, sí va a haber algunas intervenciones muy directas como en Argelia, que le va a ser uno de los casos paradigmáticos de la Guerra Fría en África, pero creo que en ese caso era más bien como dejar que Europa se encargue de esas dinámicas y bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? La segunda. O sea, pero también viendo la oportunidad de tener el apoyo de este bando, el pueblo saharaui, justamente, o sea, porque esto no es para cuestionar lo que dijiste, justamente es para reivindicar la importancia de esta demanda de reconocimiento, ¿no? Como el pueblo saharaui, no como un aliado socialista o un aliado capitalista o lo que sea, ¿no? Sino, bueno, sí, quizá en ese momento no busca realmente como la reivindicación territorial, ¿no? Pero sí estaban luchando contra la potencia colonial de ese momento, que ya no era la europea, sino que era una potencia africana. El segundo punto ya no sé qué me entiendo, pero no, ese fue el tercero, lo de los fosfatos. O sea, los fosfatos, más bien mi punto o mi argumento es que bajo esta lógica, bajo este sistema, es uno de los recursos estratégicos importantes. O sea, por eso ahorita en este momento no van a reconocer o no se permitiría como este reconocimiento desde la lógica de los sujetos hegemónicos, o bueno, en este momento del sujeto hegemónico, ¿no? No es que tengamos varios sujetos hegemónicos, pero bajo la lógica del capitalismo, sí, la agroindustria es cierto, o sea, tendríamos que buscar una alternativa. Yo no estoy diciendo que usemos los fosfatos, más bien ahí lo que yo estaba mencionando es que es uno de los elementos importantes dentro de la lógica sistémica en este momento y que es uno de los elementos también para no hacer este reconocimiento, ¿no? Entonces, tampoco generalizar o tampoco ser tan deterministas, o sea, por los fosfatos no se da el reconocimiento, no, o sea, son muchos elementos, ¿no? Es esta cuestión como
mental, la construcción de cosmovisiones, de cómo van interactuando de la organización, pero también es la presencia de recursos estratégicos, pero también es la relación que se están teniendo, las dinámicas como regionales. Bouteflika, insisto, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa con las protestas en Argelia, qué es lo que pasa con Marruecos y este fortalecimiento de una alianza aparentemente con Estados Unidos, la disputa incluso por mantener una cierta hegemonía regional entre Argelia, Marruecos, o sea, son elementos que van, que van permitiendo como explicar por qué estas contradicciones o por qué no hacer este reconocimiento, ¿no? Pero bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Oye, solo dos minutos. Desde la Embajada Saharaui nos envían dos títulos que pronto los podremos encontrar en la biblioteca, así que consúltenlos. Muchas gracias a ambas por las ponencias, por las reflexiones, y gracias a ustedes por su participación también aquí. Voy a dar la palabra a la doctora para cerrar esta charla. Bueno, antes de entregarles un pequeño reconocimiento simbólico, sin duda, quiero platicarles que fueron dos los elementos o dos las cuestiones que nos impulsaron para pedir apoyo, formar un proyecto de investigación como el que tenemos desde hace un año. Uno de ellos era hacer un vínculo verdaderamente fuerte entre estudiantes y académicos y académicas, porque desde nuestra perspectiva hay una desvinculación. Se tiende a creer que las académicas y los académicos tenemos el conocimiento y que ustedes solo lo absorben, y en realidad hay mucho que aprender, hay una relación dialéctica que yo quería retomar con el proyecto, y creo que hoy eso ha quedado muy claro, tanto con Diana como con Braulio, que son, pues, fueron, son y serán algunos becarios del proyecto, o sea, que empiezan como estudiantes dentro del proyecto. Y el siguiente elemento, la siguiente cuestión que nos motivó para el proyecto fue poner en la mesa temas de interés social, por supuesto, esto de lo social que decía Diana y que mencionaba también Adriana, pero desde una perspectiva muy sensible. Para mí eso era algo fundamental. Y creo que este evento también lo dejó muy claro, porque por lo menos para mí ha sido un privilegio escuchar cómo quienes forman parte de este proyecto colectivo que tenemos trascienden esa parte, es decir, van después de las aulas, se interesan por otras cosas, hacen un esfuerzo económico incluso por viajar, por empaparse de dinámicas sociales y por regresarlo a la Universidad Nacional, que creo que el valor de la Universidad Nacional radica precisamente en eso, que van y vienen estos conocimientos con personas brillantes que forman parte de proyectos de investigación colectivos. En ese sentido, creo que hoy ha sido un ejercicio maravilloso. Yo me siento privilegiada de escuchar a Diana, quien sale de los proyectos, quien no es internacionalista, bueno, nada es perfecto, pues, pero es politóloga, y nos trajo esta visión muy sensible de los campamentos. Agradezco a las compañeras, a la compañera que se dan el tiempo de venir a la Universidad Nacional, pues a ver lo que hacemos nosotros. Esta parte que decían del gobierno cubano también es muy interesante para quitarnos todos estos estereotipos sobre aquellos países autoritarios, dictatoriales, que en realidad hacen mucho por la lucha. Y bueno, qué decir de la maestra Adriana, que además de una excelente colega, es una excelente amiga y siempre tiene el comentario atinado, y pues Braulio, que nos acompañó en esta ocasión. Si a alguien le interesa acercarse al proyecto, el proyecto está pensado para ustedes, es de ustedes, por supuesto podemos proponer muchísimas cosas. Diana se acercó el semestre pasado, precisamente invitamos al embajador de la República Árabe Saharaui en México por iniciativa de Diana. Entonces, si alguien tiene algún interés, con gusto podemos ver qué hacemos, para eso estamos. Y pues sin mayor preámbulo, quisiera entregar las constancias a la licenciada Diana Luna. Gracias. A la maestra Adriana Franco y a Braulio Alfaro. Pues muchas gracias a todas y a todos. Si alguien tiene una duda, si quiere acercar con Diana o con Adriana o incluso con las compañeras que nos acompañan, pues adelante. Muchas gracias.